¡Feliz año nuevo! ¡Panien! ¡Panien! ¡Feliz el año del buey! Les deseo a todos que tengan mucha suerte y amor. Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de China Cocina. Soy Chen Qing. Hola, soy Teresa Xueyo. Hoy es la fiesta de la primavera, una fiesta muy importante. Y es el primer día de Año Lunar de China. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Pues tenemos muchos platos típicos en esta fiesta y el más representativo son los ravioles, pues su nombre hace referencia al cambio del año y hora. Hoy les presentaremos un tipo de ravioles muy típico y muy particular. Se llama ravioles de cinco felicidades. Primero vamos a presentarles un poco los ingredientes para el primer relleno. Ya tenemos una gran cantidad de ingredientes en la mesa. El ingrediente principal es la carne de cerdo. De cerdo. Molida. Un poco de puerro chico. Puerro, jengibre. Y de los condimentos vamos a utilizar muy poco. Sal. Sal. Salsa de soya. Aceite de sésamo. Sésamo. Y condimentos molidos. Primero vamos a trabajar un poco con algunos ingredientes. Sí. Haría falta picar finamente el puerro chino. Sí, en mi casa también comemos mucho este tipo de rellenos. Muy rico. Hay que cortar el puerro muy finamente, ¿no? Sí. Con solo cortar ya se huele este sabor. También existen muchas otras opciones para los rellenos, ¿no?, de carne. Sí, sí, muchas variedades. Por ejemplo, también se puede utilizar carne de cordero, carne de ternera. Ahora vamos a picar también finamente el puerro, también el puerro. Primero a lo largo, a la mitad. Muy grueso este puerro. Este puerro debe ser de la provincia de Shandong. Esta es mi provincia. Será mejor picar lo más fino posible. Picar finamente también el jengibre. Es para quitar el mal olor de la carne. Añadir este puerro de jengibre. Sí, sí, sí. Ahora vamos a condimentar la carne en este recipiente. Sí. Más grande. Ponemos un poco de puerro, jengibre, luego vamos a condimentar otros condimentos, una cucharada de sal, salsa de soya, dos cucharadas, aceite de sésamo, una cucharada, y estos condimentos molidos. Ahora vamos a mezclar. ¿Hay que mezclarlo de forma uniforme? Sí, sí, sí. Y haría falta trabajar un poco. La carne ya está bien condimentada. Pero ahora no vamos a añadir el puerro chino. ¿Por qué? Porque será mejor añadirlo antes de formar los ravioles. A continuación vamos a preparar la masa. Los ravioles que hacemos hoy se llaman ravioles de cinco felicidades. Por eso vamos a utilizar varios jugos de diferentes colores para preparar la masa. Estaba curiosa por estos jugos. Pero aquí solo se ponen cuatro. El otro es el color original de la harina. Claro. En total cinco. Claro. ¿Y cuál es el favorito? Pues mi favorito es este, el morado. Estamos con este. ¿Sabes este jugo de qué es? ¿De qué? De una verdura. Una verdura. Repollo morado. Muy saludable. Vamos a poner
el jugo. Muy bonito este color. Le falta trabajar con la mano. Parece muy interesante. Y los ravioles es una comida deliciosa que se come mucho en la parte del norte de China. En el sur, muy poco. Poco, porque se come arroz más, ¿no? Yo soy del norte, en mi familia comemos muchísimo, muchísimo este tipo de comida. Haría falta dejarla reposar un poco. Pero ya muy lisa la superficie de la masa. Y haría falta preparar masas con otros jugos de diferentes colores. Este es de zanahoria. Zanahoria, naca. Naca. Este es muy diferente. Jugo de fruta de dragón. ¿Fruta de dragón? Sí, una fruta diferente. Y se debe reposar todas las masas, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora vamos a formar ravioles de 5 felicidades. De cada masa vamos a utilizar una parte. Además vamos a preparar ravioles con relleno para vegetarianos. Sí. Primero haría falta dividir la masa en trozos. Hay que extender en tiras muy largas, ¿no? Wow. Esto se requiere mucho trabajo. De cada color vamos a formar 6 ravioles, más o menos. Haría falta reposar con un poco de harina. Sí. Entonces tú vas a estirar la masa y yo voy a formar los ravioles. Vale. Toma. Muy bien. Gracias. Primero haría falta cerrar esta parte central y luego desde ambos extremos. Cerrar bien los bordes. Vamos a formar ravioles de color amarillo. De zanahoria, ¿no? Con estos jugos coloridos, los ravioles serán más bonitos y nutrientes, ¿no? Estos ravioles se llaman ravioles de 5 felicidades. ¿Sí? Por eso haría falta utilizar masas de 5 colores. ¿Y qué representan estas 5 felicidades? Según dicho popular de China, estas felicidades son la longevidad, la riqueza, la salud, tener buenas cualidades y amor. Ah, amor. Bueno, hoy es la fiesta de la primavera. Con estos ravioles de 5 felicidades, deseamos que todos tengan estas 5 felicidades y muchas bendiciones y éxitos en el nuevo año. En mi casa, durante la fiesta de la primavera, casi todos los miembros de la familia participan en esta actividad. Sí, la preparación de esta delicia es muy divertida. Muchas personas trabajan en ciudades y provincias fuera de su pueblo natal. Entonces, siempre aprovechan estos momentos para reunirse con sus familiares. Este color verde es de espinaca, ¿no? Sí, con jugo de vinagre. Parece un jade. Muy bonito. Un poco de polvo de harina. ¿Sabes formar ravioles? Sí, pues sí, pero muy malo. Vamos a ver, esta vez yo voy a estirar la masa. ¿Okay? Vale, bueno, intento. A ver. Estirar hasta que la masa llega a tener un diámetro de unos 8 centímetros, más o menos. Y empujarlo bien, así, ¿no? Un poco feo en comparación con los tuyos. Otra forma. Vale. Esta forma me enseñó mi madre. Es
empujar los ravioles, la envoltura, para formar unos 2 pulgares así, con fuerza. Parece muy delgado. No. Otra forma más rápida. Pero con una tripa muy grande. Continuamos el trabajo. Este color rosado es muy, muy bonito, ¿no? Este color es más bonito. De fruta de dragón. Esa es una fruta típica de China. Uh-huh. O del sur de Asia. O de Asia. Sí. Me encanta, muy dulce y muy jugoso. Reposar la masa con un poco de harina. Uh-huh. Luego aplanar con la pala. Dice que en la provincia de Shandong también se come ravioles con relleno de carne de pescado. Claro, claro. A continuación vamos a formar ravioles con relleno para vegetarianas. Para este relleno vamos a utilizar huevo a ricota, tonco orejón, ya bien picado, zanahoria, también ya bien picada, y un poco de puerro chino. Ponemos un poco de sal, 2 cucharadas de aceite de sésamo. Mezclar bien. Huele muy bien este aceite de sésamo y tiene una pinta muy bonita, ¿no? Con diferentes colores. Ahora trabajamos un poco con la masa. Después de reposar ya es más fácil de trabajarlo, ¿no? Sí. También de cada color vamos a formar 1/2 docena de ravioles. Sí. Yo creo que tu forma es mejor para este tipo de ravioles. Formamos ravioles con este relleno, haría falta hacer con paciencia. Saben que a veces mi madre añade cacahuetes en el relleno de los ravioles. Sí, sí, sí. Y los niños que comen con estos ravioles tienen mucha suerte en todo el año. A ver, ¿quién va a tener buena suerte en el año nuevo? Otra combinación para este tipo de relleno es huevo revuelto y calabacín. En mi casa también comemos de calabazas, relleno de calabaza. ¿Sí? Es entre dulce y salado. Me encanta, sí. Pero las calabazas es muy jugosas, entonces muy difícil de rellenarlas. Pero mi mamá lo hace muy bien. ¿Calabaza con carne o con...? Vegetariano. Calabaza con huevo revuelto también, y también se pueden añadir hongos. También existen muchas formas para cocer los ravioles. Pueden cocerlo en agua hirviendo, ¿no? También al vapor o sofreírlos, ¿no? ¿Cuál es tu forma preferida? Ravioles cocidos. Relleno sabroso y con esta suerte, cacahuete. El agua ya está hirviendo. Ahora vamos a poner ravioles a cocer. Vale. ¿Son de relleno de carne? Sí. Esperamos hasta que rompa el hervor. De nuevo, vamos a echarle un chorro de agua. Esta operación se debe repetir 3 veces. Está lista la cocción. Mira qué bonito. Ahora podemos probarlos. Sí, puedes probar. A ver, este morado. Está rico. Un placer haberles hecho esta delicia típica de la fiesta primavera. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo.